El Papa ha cambiado su discurso de Pascua para condenar la violencia de esos ataques contra los cristianos. Ha incluido también a otros países golpeados por la guerra y las tensiones políticas. Antonio Pelayo. Este nuevo episodio de cruel violencia anticristiana ha obligado al Papa a condenar los graves atentados de Sri Lanka. En su discurso de esta mañana, Francisco ha lamentado que los agresores hayan escogido precisamente el día de Pascua para sus ataques. Sri Lanka se suma así a la lista de países como Libia, Siria o Yemen, Venezuela y Nicaragua, para los que ha pedido el cese de hostilidades y de toda violencia.